¿Qué tal, amigo? ¿Qué, amigos? ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Pues como ya lo comentábamos la semana pasada, vamos a hablar con todos ustedes, a platicar, a charlar sobre las enfermedades más frecuentes y más comunes de nuestro país y de la región sur del Estado de México, principalmente en los municipios de Tejupilco, Lubianos, Amatepec, Zultepec, Tlatlaya. Por ejemplo, en esta ocasión me han pedido nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos que hablemos sobre una enfermedad muy común en todos nosotros, en toda la población, principalmente del Estado de México. Esta enfermedad que queremos platicar con ustedes es la gastritis y la colitis. Las dos son enfermedades gastrointestinales que se presentan principalmente, se presentaban principalmente en los adultos. Hoy en día, por el tipo de alimentación que tienen los niños y los jóvenes, invariablemente presentan más ahora ya gastritis y colitis los jóvenes y los niños, por consumir muchos alimentos chatarras, refresco, todos los alimentos que vienen embutidos, en bolsa, en lata. Y todas esas frutas, papas, chicharrón, que les ponen mucha salsa roja para consumirla. Eso les produce gastritis, colitis a temprana edad. ¿Cuáles son los síntomas principales de estas enfermedades? Número uno, agruras. Hay un reflujo, como que se regresa la comida del estómago hacia la boca. Número dos, inflamación del estómago. Número 3, tardan mucho en absorberse y digerirse los alimentos que consumen ustedes en casa, pero principalmente en la vía pública. Estas enfermedades, si no se previenen con buenos hábitos alimenticios o no consumen los medicamentos que su médico de confianza se los receta, pueden sufrir complicaciones. Gastritis, colitis, si no se trata y si el paciente o usted que nos escucha y que nos ve sigue consumiendo alimentos grasosos con mucho condimento y chile, se le van a hacer úlceras gástricas. Las úlceras gástricas son como pequeñas heridas adentro del estómago y de los intestinos, que si tampoco se tratan, comienza el paciente arderle el estómago y los intestinos cuando consume algún alimento, incluso hasta consumir agua simple. Si esto persiste y sigue consumiendo alimentos grasosos y muy irritantes, puede presentar sangrado por el tubo digestivo bajo o por arriba, vómito acompañado de sangre y excremento acompañado de sangre. Si aún así no se trata y no se cuida su alimentación, puede llegar a perforarse el estómago o a perforarse el intestino. Ahí sí, mis amigos, ya se complica la salud del paciente y pone en riesgo hasta su vida. Se debe operar el paciente a la brevedad posible, porque por la pérdida del sangrado y la perforación del tubo digestivo o intestinos, se pone muy grave el paciente. Se debe operar lo más rápido posible porque ahí sí ya está en riesgo su vida. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a estas enfermedades? Gastritis, colitis, úlceras gástricas. ¿Qué recomendaciones les podemos dar para evitarlas? En primer lugar, tener buenos hábitos alimenticios. Insistimos, es muy importante madres de familia, padres de familia, que enseñen a sus hijos a consumir alimentos de calidad, no alimentos chatarra. Si ustedes dejan que sus hijos tomen refresco, chiles, papas, chicharrones y todas las salsas rojas, pues ese niño está condenado a padecer invariablemente de gastritis, colitis y úlcera gástrica. Estoy seguro que más del 80% de las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos
de estas enfermedades tan frecuentes en nuestro país y en el sur del Estado de México la padecen. Tenemos que corregir nuestros malos hábitos alimenticios. Tenemos que evitar o suspender o bajarle a las grasas, a los chiles, al café, al refresco, a los dulces, a los irritantes, al mole, al chorizo, a todo lo que le hace mal a nuestro estómago. También, obviamente, hay medicamentos, aparte de los buenos hábitos alimenticios, hay medicamentos que sanan y curan estas enfermedades. Esos medicamentos, su médico de confianza se los administrará, se los recetará a la dosis indicada de acuerdo a la severidad o a la gravedad de su padecimiento. Amigos, cuiden su salud y estamos a sus órdenes. Soy el doctor Enrique Mojica Salgado, médico cirujano de la ciudad de Tejupilco. Hasta la próxima, mis amigos.